Tres, Dani. ¿Quiénes son los chavos que más han cambiado ahorita aquí de los que has visto? Los que han cambiado más, pues físicamente. Mira el Peque. Peque, ¿verdad? Está como más chavalo. Está como más chavalo, más cuadrado. ¡Chiquis! 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 Platícanos. Pues la figura no pudo estar ahora, señor, por causa de... La rodilla te dio problemas. Rodillas y pues... ¿Qué te parece que se haga esto cada año? Platícanos. Pues está muy bien, pero necesitamos a los estrellas. ¿Dónde queda el Torito, señor? ¿Torito dónde está? No vino. ¿Unas palabras? ¿El juego? ¿Cómo te sentiste? Bien cansado. ¿Sí? ¿Y usted, señor? Bien, bien. Platícanos. No, tengo nada que platicar. ¿Cómo? Está bien, muy ¿sí? bien el juego. ¿Te divertiste? Como nunca. ¿Sí? ¿Y qué piensas de ver a todos los chavalos de nuevo? Padre, bien suave. Sí. Ojalá sí siga siendo, señor. Sí. Aquí la gente de Univisión y República Deportiva. El gordo de la plaza. Nosotros vamos a pensar nos quieren contratar allá en el Barcelona, a ver Barcelona. Que, si podemos venir con ustedes próximamente. Estamos en vacaciones aquí en El Paso ahorita. Ajá, sí. Oye, y un saludo que quieran mandar a los que van a ver este video y que no pudieron venir. Que vengan a la próxima, se la perdieron muy padre todo. Se la perdieron muy padre. Muy padre. Del 1 al 10, ¿cómo clasificarían su nivel en este partido? Considerando la edad, sí. El estado físico y todo. Sí, un 9. 8. No, yo le di un 100. ¿Cómo estás, Vélez? Muy bien, ¿tú? Viejas caras, viejos momentos. Ah, viejos recuerdos, la una lágrima. ¿Qué es lo que cuando ves caras como el Chiquis, Frank, todo eso, qué te viene a la mente? Platícame. Ah, me acuerdo cuando estábamos unos niños pubertos y andábamos tras la misma chica todos. Peque. No, pues viejos recuerdos, la verdad. Que casi 20 años de no vernos así la mayoría todos juntos. A pesar de que nos hemos juntado seguido, pero cada vez vienen más, es lo bueno. Es todo. Peque. Muy bien. No se olvide de mí. Mira, ¿qué le dije? No se olvide de mí.
La jugada, entraste de cambio, abriste la jugada y luego corriste al centro. ¿Pensaste que te la iban a regresar? No contaba con eso. ¿Y el pase quién te lo puso? No recuerdo. ¿Pero cómo fue? ¿Templadito? Templadito, un bote y luego la defensa venía atrás de mí y alcanzamos a... ¿Pensaste que no ibas a llegar? No, la velocidad siempre la he traído conmigo. Sí, muy bien. Velocidad mental. Algo así. Oye, platícanos, ¿Quique no vino? Pues dijo que iba a venir, yo creo que la señora no lo dejó últimamente. Oh. Esas broncas de celos que tienen las relaciones, no lo dejan salir al chavo. Wow, son palabras fuertes, ¿eh? Deep. Bueno, ahí está Arturo, la gran leyenda, uno de los pioneros de este partido que nunca falla. Ah, ok. Pero ya nos platícanos del 1 al 10, ¿cómo estuvo tu participación hoy? Te vimos que entraste de recambio dos, tres veces, tipo Chicharito. Yo creo un 6. Estuvo como poquito ahí, apagado, sí, porque en aquel del año pasado metí gol. Y sí, y jugaste. Sí. Un pase que le puso este señor para gol. Muy bien, Panchito, pues ahí está el Frankie. Ay, chiquito, como que yo. Unas palabras, ándale. Para el video que vamos a hacer, unas palabras para las leyendas. Que la gente traga. Bueno, amigos, estamos aquí con uno de los campeones goleadores de la época dorada de Isleta, ahí de los 97, 98, por ahí. Aquí tenemos a David, platícanos. What's up, guys? David, ¿cómo pensaste del juego de hoy? No, pues estamos muy fuera de condición. We need a lot of running. ¿Metiste tu gol? No, nomás subí medio juego. Tuve que retirarme. Asuntos personales. Sí. ¿Y qué piensas de que se hace este juego así cada año? Es algo muy bonito. Nos reunimos de la gente del 95 hasta el 99. Es un ambiente muy familiar. Nomás estar ahí todos en bola y recordando buenos ratos. Hablar de Lorenzo Ponce se puede resumir en dos o tres palabritas: corazón, ganas y una persona de lo más sincera posible. Fue un honor ser su amigo desde middle school hasta la high school. De hecho, say goodbye to the city. I think it's time to get away. I just can't shake this feeling. I guess I just don't wanna stay.